Como ya lo puse en mi comunidad, si querían un video de Godzilla Analog. Y si ya sé que salió el tráiler ñe de Godzilla y con The New Empire. Pero eso lo hablaré otro día en el que vamos a ver todas las filtraciones que tenemos sobre la película. Les seré sincero, yo en TikTok veía un montón de vídeos sobre algo llamado Godzilla Analog. Yo la verdad no entendía un carajo de qué era esto hasta que vino mi primo y me contó. Sobre Manin de Suito, el hombre en el traje. Ahí viene la pregunta del principio. Así que hoy analizaré y resumiré esta webserie llamada Manin de Suite. Aclaración, esta es una serie de terror analógico. O sea que es puramente ficción, o sea que no es real. Esto lo digo porque la mayoría de personas que ven mis vídeos son niños. Y digo, yo a los 5 o 6 me cagaba de miedo con creepypastas como Slenderman o Jeff the Killer. Ahora continuemos. Lo primero que vemos es un texto junto a unos fotos del rodaje de la película del 54, el cual dice que nadie sabía la apariencia ni identidad de G, como era llamado Godzilla en esos tiempos. Supuestamente el hombre que interpretaba a Godzilla se encariñó con el personaje, que no se quitaba nunca el traje del monstruo. Cosa de la que se arrepentiría más adelante. Era muy raro porque llevaba el traje el mayor tiempo, no se dejaba ver su cara, no importaba el calor que hubiera en el set o el que tenía el traje. En los descansos era lo mismo, no se quitaba el traje. Incluso él quería que lo llamaran Goyle, y incluso él prefería llamarse Goyle antes de referirse a él mismo con su nombre verdadero. Hasta se llevaba el traje a su casa a pesar de las advertencias de las personas en el set. Pero un día rodando la película él se detuvo respirando de manera extraña. El director creyó que esto se trataba de una broma, así que el director lo empujó, pero él no cedía. Después de respirar de forma extraña por 2 minutos, él empezó a gritar pidiendo que le sacaran el traje, cosa de la que todos estaban confundidos porque él no pediría. Pero cuando le sacaron el traje vieron algo que los perturbó. La verdad, este primer episodio fue muy bueno, y esto lo voy a decir. Aunque sé algo de inglés, no lo domino demasiado, así que puede ser que me equivoque en más de una ocasión. Pero bueno, vamos con el capítulo siguiente. El incidente del traje de Anguirus. Para el año siguiente Toho decidió para su siguiente película traer al hombre en el traje, manteniendo el incidente en secreto. Médicos analizaron el traje y dijeron que el actor había consumido una droga que hizo que se inflara su piel dentro del traje, e incluso él podía ver desde las cuencas del traje. Como en el caso pasado nadie sabía la apariencia del actor de Anguirus, Toho no le había contado sobre el incidente que sucedió el año pasado. Mientras estaban rodando una escena de combate, el actor de Godzilla empezó a morderle el cuello y empezó a sangrar. Esa escena no está en el guion. El actor de Anguirus empezó a gritar pidiendo ayuda. Personas en el set quisieron ir a ayudar al actor, pero Goyle no se los permitió, rugiendo a cualquier persona que se acerque. Alguien en el set logró sacarle una foto al hombre, pero lo que todos temían sucedió. Bueno, he de decir que este capítulo sí estuvo interesante. Pero hay una incoherencia bastante grande, y es que como se nos contó en el capítulo anterior, la piel del hombre se quedó en el traje, así que no se lo podía sacar, y como sabemos el diseño de Godzilla del 54 es muy diferente al del 55, y ahora les voy a mostrar algo que es relevante pero no está en la serie. Ya que en la descripción del segundo capítulo hay un texto que nos dice que alguien que se denomina como el verdadero Godzilla dice que vengara a su familia que murió en el incidente de Hiroshima. Supuestamente el hombre no se fusionó con el traje por el consumo de una sustancia, sino que Godzilla lo eligió para tomar venganza. Bueno, vamos con el siguiente capítulo, Encuentro con Godzilla.
8 años después, con el estreno de King Kong contra Godzilla, volverían a traer al hombre en el traje. Él estaba muy molesto porque iba a tener que trabajar con americanos. Como ya dije, habían acabado con su familia. Un camarógrafo dice que se está arriesgando mucho porque podría ir preso por lo que está a punto de contar, pero dice que se va a arriesgar para contar la verdad. Él nos cuenta de que el hombre en el traje despreciaba de manera enorme al actor de King Kong porque lo veía como un traidor. Durante una escena de combate, el actor de Godzilla empujando al actor de King Kong al agua, donde tendrían un enfrentamiento donde solo uno salió ileso. Segundos después se corta la luz. El camarógrafo usa la luz de su cámara de rodaje como linterna. Él dice que se escuchan pasos. Él, creyendo que era un empleado, se acerca y cuando toma una foto se logra ver al hombre en el traje diciendo traidor. Bueno, la verdad es que sí estuvo medio flojo, pero después de ese plot twist se pone interesante. Mientras, en la descripción del video dice el descontento del hombre en el traje diciendo que tenían que hacer películas sobre lo que los americanos le hicieron a su familia, marcando a los directores como traidores. Pero pasemos al siguiente capítulo, llamado Representación del Crecimiento 1962. Un hombre que tenía dudas sobre el hombre en el traje va con una amiga experta en el tema para sacar conclusiones. Ella nos explica que lo que lo mutó no fue una pastilla, sino que fue producto de la radiación. También nos cuenta que dentro de muy poco se convertirá en una bestia y adquirirá propiedades animales. Ella nos cuenta que hay que detenerlo y acabar con él lo más pronto posible, ya que es un peligro por la cantidad de radiación que deja a su paso. Seguido de eso se procede a mostrar dibujos sobre cómo se vería el actor dentro de Godzilla. La verdad, este episodio, aunque fue muy corto, es bastante interesante, contando más a detalle qué es lo que le está pasando al actor dentro de Godzilla. Y como no, en la descripción se nos cuenta algo interesante. Esta nos cuenta que el actor de Godzilla se niega a decir que es un monstruo y dice que los verdaderos monstruos son los estadounidenses y los que trabajaron con ellos. Bueno, pasemos al siguiente capítulo y el último que veremos hoy, llamado El Juicio del Traje. Este video está en japonés, pero en la descripción está la traducción. Esta grabación es tomada muchos años después del incidente del traje de Anguirus. Ellos dicen que tienen capturado al hombre en el traje y que le están haciendo pruebas de sonido. Ellos nos cuentan de que él mismo se denomina la mismísima muerte, el destructor de mundos, y al final se nos muestra su rostro. Bueno, por fin ya terminamos este video. Perdón si subí solo los primeros 5 episodios, pero si ya con 5 son como 10 minutos, imagínense uno de 10 episodios, eso duraría perfectamente casi 20 minutos. Pero bueno, quiero que pongas en los comentarios quién crees que ganaría en las mismas situaciones, Tilita o Man in the Suit. Bueno, suscríbete si eres humilde y dale a like para poder llegar a los 1000 subs. Aunque no estoy en una muy buena situación, me alegra que vean mis vídeos hasta el especial 15 suscriptores, que ya tiene como 9 meses también. Mientras hacía este video, subí hasta los 600 subs, así que tomen esto como un especial. No voy a hacer un preguntas y respuestas, porque no me dejaron nada de preguntas. Pero también me pueden decir que quieren como especial, si no es que llegamos a los 700 subs antes de eso, pero me ayudarían si vieran este video tarde una semana en hacerlo y no tiene apoyo. Pero bueno, tericinosauridos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Ese fue mi reporte. Recuerden no extinguirse. Adiós.